Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. A Cristo, el Rey Supremo de la Gloria, venid, adorémosle. A Cristo, el Rey Supremo de la Gloria, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. A Cristo, el Rey Supremo de la Gloria, venid, adorémosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. ¡Aleluya! Postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. A Cristo, el Rey Supremo de la Gloria, durante 40 años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. A Cristo, el Rey Supremo de la Gloria, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nada se canta más suave, ni trato
y el monte del Señor Jesucristo brillaba en su rostro como el sol. Hoy al transfigurarse el Señor y al escucharse la voz del Padre que daba testimonio de Él, fueron vistos Moisés y Elías circundados de gloria, y hablando de la muerte de Jesús iba a padecer. Señor,
La ley se nos dio por mediación de Moisés y la profecía por mediación de Elías. Ambos se han aparecido hoy, circundados de gloria y conversando con el Señor en el Monte Santo. El ángel me transportó en espíritu a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios. La ciudad no necesita ni del sol ni de luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. Lo coronaste, Señor, de gloria y dignidad. Aleluya, aleluya. Por encima de todas tus criaturas. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
de la nube. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Acudamos al Padre que maravillosamente transfiguró a Jesucristo, nuestro Salvador, en el Monte Santo, y digámosle con fe que tu luz, Señor, nos haga ver la luz. Que tu luz, Señor, nos haga ver la luz. Padre lleno de amor, tú que transfiguraste a tu Hijo amado en la montaña santa y por medio de la nube luminosa te manifestaste a ti mismo, haz que escuchemos siempre fielmente la voz de tu Hijo amado. Que tu luz, Señor, nos haga ver la luz. Señor,
tú que nos nutres de lo sabroso de tu casa y nos das a beber del torrente de tus delicias, haz que sepamos contemplar en la gloria de tu Hijo transfigurado nuestra futura condición gloriosa. Que tu luz, Señor, nos haga ver la luz. Tú que hiciste que del seno de las tinieblas brillara la luz y has hecho brillar nuestros corazones para que contemplaran tu gloria en el rostro de Cristo, haz que tu iglesia viva atenta a la contemplación de las maravillas de tu Hijo amado. Que tu luz, Señor, nos haga ver la luz. Tú que nos has llamado con una vocación santa, por tu gracia manifestada con la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, ilumina a todos los hombres con el Evangelio para que lleguen al conocimiento de la vida incorruptible. Oremos. Que tu luz, Señor, nos haga ver la luz. Padre amantísimo, tú que nos has tenido un amor tan grande que has querido nos llamáramos hijos tuyos y que lo fuéramos en verdad, haz que cuando Cristo se manifieste en su gloria, nosotros seamos semejantes a Él. Que tu luz, Señor, nos haga ver la luz. Ya que Dios nos ha llamado a ser sus hijos, acudamos a nuestro Padre diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que en la gloriosa transfiguración de Jesucristo confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de Moisés y de Elías y nos hiciste entrever en la gloria de tu Hijo la grandeza de nuestra definitiva adopción filial, haz que escuchemos siempre la voz de tu Hijo amado y lleguemos a ser un día sus coherederos en la gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros. Salve. ¿Dónde está? Bajo tu amparo nos acogemos.
Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Celebramos hoy una gran festividad, que es la festividad de la Transfiguración del Señor. Escucharemos en la Palabra de Dios la narración de lo que significa este acontecimiento de la Transfiguración del Señor. Y vamos a pedir al Señor que nos haga partícipes
de la misma experiencia que comunicó a sus tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, y que en otros momentos de su vida mortal, iguales o parecidos a aquel momento, hizo también participar de su gloria a cuantos lo quisieron escuchar. Vamos a rezar y pedir hoy de manera especial por la empresa Concay de Vinar, el Peñón de Guadalupe y familia Carrillo Andrade, y por sus necesidades. Quiero también invitarles a pedir por todos los sacerdotes de esta diócesis de México que en esta mañana se encuentran reunidos para el retiro espiritual, recordando al Santo Curato de Ars, patrono de los sacerdotes en su ministerio parroquial, juntamente con el señor arzobispo cardenal don Carlos Aguiar Retes. Nos preparamos, por lo tanto, a la celebración de los santos misterios, pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados, precisamente en este lugar santo, en esta casita de nuestra Madre María de Guadalupe, que es un lugar privilegiado donde la misericordia del Señor se derrama a raudales, a ríos, a través de la intercesión de nuestra Santa Madre María de Guadalupe. Y decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo
Oremos. Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu unigénito fortaleciste nuestra fe con el testimonio de los profetas y nos dejaste entrever la gloria que nos espera como hijos tuyos, concédenos escuchar siempre la voz de tu Hijo amado para llegar a ser coherederos de su gloria. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por todos los siglos de los siglos. De la segunda carta del apóstol San Pedro. Hermanos, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco». Y nosotros escuchamos esta voz venida del cielo, mientras estábamos con el Señor en el Monte Santo. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes. Palabra de Dios. Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra, cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que asienta en la justicia y el derecho. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más en alto que los dioses. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaba de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí: ¿qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos? Palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Hermanos y hermanas en el Señor, hoy celebramos esta solemnidad de la transfiguración del Señor, una de las fiestas litúrgicas de la Iglesia con un significado verdaderamente profundo y significativo. El significado lo hemos encontrado ya escuchando la primera lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro, donde Pedro, testigo de esta transfiguración del Señor, explicaba ya a los primeros cristianos el significado de este acontecimiento. Acontecimiento que encontramos narrado en los Evangelios. En concreto, hoy hemos escuchado la versión del evangelista Marcos, discípulo de Pedro, que sin duda alguna lo habrá escuchado montones de veces de los labios del mismo Pedro. ¿Qué significa la transfiguración del Señor? En los Evangelios encontramos
cuatro veces momentos especiales en que se manifiesta la gloria de la Trinidad. El Padre que habla y que señala al Hijo, Jesucristo, el Señor encarnado, el Salvador, envuelto en la potencia del Espíritu Santo. La primera vez es cuando se manifiesta a aquellos sabios, a aquellos reyes magos llegados de Oriente, es la fiesta de la Epifanía, y aquella estrella que les conduce a Belén y se posa sobre el lugar donde se encontraba el niño Jesús, ya es una señal reveladora de que aquel niño no era un simple niño como todos, sino que era, y lo entendieron muy bien aquellos sabios, la encarnación del misterio de Dios, y los dones que le ofrecieron, oro, incienso y mirra, significaban por parte de ellos el reconocimiento de la divinidad de aquel niño y de su misión salvadora. Más adelante encontramos, cuando Jesús comienza su vida pública y va al Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista, la manifestación, la epifanía, que esta es la palabra griega de manifestación, de que aquel hombre Jesús de Nazaret no era simplemente uno como los demás de los que iban al Jordán para ser bautizados por Juan el Bautista. Se abren los cielos y escuchan la voz misteriosa de Dios Padre: este es mi Hijo, el amado, en el cual yo he puesto mis complacencias. Y Juan el Bautista recalcará de nuevo, señalándolo como el Salvador, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Así comienza Jesús su vida pública. El tercer momento es precisamente esta fiesta que hoy celebramos, de la transfiguración del Señor en aquel monte, hoy llamado el Monte Tabor, donde se manifiesta, donde es transfigurado, donde es arropado por la potencia que llevaba él dentro de sí misma, que es la manifestación de Cristo, el Señor y Salvador, como Hijo de Dios. Y lo testifican en esta visión maravillosa, en esta transfiguración, cuando a su lado, en una actitud de adoración y de escucha, encontramos a los dos personajes representativos de la historia del pueblo de Israel que había preparado la llegada del Señor. Moisés, a través del cual Dios había dado la ley preparatoria de la venida del Salvador, y Elías, uno o el mayor de los profetas que había anunciado también esta venida. Y allí, como testigos, aquellos tres hombres sencillos que Jesús había escogido como apóstoles y que son los testigos del misterio. Testigos humanos, pero que son absorbidos dentro del misterio y son ellos transfigurados con Jesús. Jesús, el Hijo de Dios,
aparece en toda la gloria. Se escuchan las palabras de Dios Padre. De nuevo, este es, y mi Hijo, el amado. Escúchenlo. Y aquellos tres hombres son como absorbidos dentro del misterio. Y aquí tenemos significado, el misterio en el cual cada uno de nosotros, como fieles cristianos, como hijos de Dios, somos transformados, absorbidos, rehechos en el misterio de Dios a través de nuestro Salvador Jesucristo. Luego hay otro momento en el Evangelio, en el Templo de Jerusalén, nos lo narra el evangelista San Juan, uno de estos tres que estaban allí presentes, cuando también Jesús, hablando de lo que Él era y de lo que Él significaba y de la obediencia al Padre que lo había hecho venir entre los hombres para hacer su salvación, nos dice el evangelista Juan que de repente se oyó una voz misteriosa, la voz de Dios Padre, que lo indicaba también. Son cuatro momentos que nos narran los evangelios y que de manera distinta y en circunstancias distintas indican que aquel Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido, es el Salvador, y que quien lo escucha, quien se deja iluminar por él, participa del mismo misterio, es transfigurado y es transformado como él. Pues nosotros estamos aquí en esta casita de nuestra Madre María de Guadalupe y queremos colocarnos ante el Señor con un espíritu humilde y sencillo, como los tres discípulos suyos, Pedro, Santiago y Juan, o como aquellos otros personajes, aquellas personas a las que me he referido. Y delante de Jesús queremos repetir las palabras que otro discípulo, después de la resurrección, le dijo profesando la fe: Señor mío y Dios mío. Todos estos personajes a los que me he referido han confesado la fe en Cristo Señor, hecho hombre por nosotros y Salvador. Y nosotros aquí ahorita, en estos momentos, queremos renovar nuestra fe, decir las mismas palabras: Señor mío y Dios mío. Si quieren, decimos las de Pedro: estamos bien aquí contigo, continúa presente entre nosotros, sostén nuestra debilidad, sosténnos en el camino de la vida, y que a lo largo de la vida, aunque a veces no podamos comprender en profundidad el misterio de tu presencia, haznos testigos de que te hemos encontrado, que tú te has dejado encontrar por nosotros. Dice un gran escritor francés, se llama Pascal, en uno de sus pensamientos célebres: tú, oh Cristo, no te dejarías encontrar por nosotros si antes tú no nos hubieses encontrado. Esto es lo que nos pasa a cada uno de nosotros. El encuentro con Jesús no es un mérito nuestro, sino que es una gracia que Él nos da, una gracia que nos sostiene. Y es lo que con humildad hoy queremos pedirle a través de la intercesión de nuestra Santa Madre María de Guadalupe, que quiso que este lugar fuese un lugar de encuentro y de gracia con el Señor. Quiero concluir con un recuerdo especial. Hoy, día de la Transfiguración, 6 de agosto,
el Señor llamaba a su gloria al Papa Pablo VI, uno de los grandes papas de la historia, especialmente de la historia moderna. El día de la transfiguración del Señor, este gran papa pudo contemplar cara a cara el misterio de la Trinidad, absorbido dentro de él. Pablo VI, hoy beato, y dentro de un par de meses será canonizado como San Pablo VI. Hoy queremos dar gracias al Señor por esta figura grandísima del Papa Pablo VI. Y permítanme decirles que este sacerdote que les está hablando fue uno de los jueces del proceso de beatificación y de canonización de Pablo VI, conociendo que en su vida mortal fue un hombre de Dios, transfigurado, absorbido totalmente por el misterio de Dios revelado en Cristo. Él lo manifestó en la vida y ahora desde la gloria continúa implorando por su Iglesia, por cada uno de nosotros, y también hoy vamos a hacer memoria de él, implorándole que interceda por nosotros para que la experiencia que él como los santos han tenido se repita también en la vida de cada uno de nosotros. Que así sea. Invoquemos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que al revelarnos la gloria de su Hijo amado, nos muestra la esperanza a la que estamos llamados. A cada petición diremos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor, para que Dios conceda a las iglesias de Oriente que hoy celebran con gran solemnidad la transfiguración de Jesucristo, encontrar su gozo en el hecho de que la luz de la gloria del Señor resplandezca sobre ellas. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que quienes empiezan a sentirse atraídos por Jesús y su Evangelio, encuentren quien los ayude a transformar la simple admiración en una fe plena en Jesucristo. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que Dios fortalezca a los enfermos con la esperanza de que su frágil condición será transformada según el modelo de la condición gloriosa de Jesucristo. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que el Dios de la gloria, que nos llama a vivir en su presencia, nos conceda el espíritu de contemplación y oración, de manera que gustemos ya desde ahora el gozo que nos prepara en el cielo. Oremos. Escúchanos, Señor. Por la empresa con CAE de Vinar, el Peñón de Guadalupe y familia Carrillo Andrade, por sus necesidades. Oremos. Escúchanos, Señor. Escucha nuestra oración, Dios Todopoderoso y Eterno, e ilumínanos con tu gracia para que vivamos siempre a la espera de la manifestación de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
los hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, las ofrendas que te presentamos en la gloriosa transfiguración de tu Hijo y límpianos de las manchas del pecado por el resplandor de tu luz, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque Él reveló su gloria ante los testigos que había elegido y revistió su cuerpo semejante al de todos los hombres de un extraordinario esplendor, para apartar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz y manifestar que se cumpliría en la totalidad del cuerpo de la Iglesia lo que brilló admirablemente en él mismo, su cabeza. Por eso, con todos los ángeles, te alabamos por siempre en la tierra, aclamándote sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo nuestro Carlos y todos los pastores cuidados de tu pueblo, lleva a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. El Beato Pablo VI y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, los llamados a la cena del Señor. Oremos. Te rogamos, Señor, que el alimento celestial que hemos recibido nos transforme a imagen de aquel cuyo esplendor quisiste manifestar en su gloriosa transfiguración, el que vive y reina por los siglos de los siglos.
El Señor esté con ustedes. Acojan la bendición del Señor, en modo especial. Quiero bendecir sobre todo a los ancianos, a los enfermos y a los niños y a todos aquellos que con algún problema o tribulación vienen a presentar sus necesidades ante nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe. Acogemos la bendición con fe y llevamos a nuestros hogares y a nuestros trabajos esta bendición del Señor. Que Dios Todopoderoso les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios y que tengan un bonito día con la gracia del Señor.